Días. Bueno, comparecemos para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, el día de hoy, del 18 de marzo. Y, en primer lugar, la Consejería de Empleo e Industria destina más de 130.000 euros al consorcio Institución Ferial de Castilla y León para financiar sus actividades durante el presente ejercicio. El Consejo de Gobierno ha autorizado esta mañana esta partida económica que va destinada a financiar las actividades de la institución ferial durante el presente ejercicio del 2021. La Consejería de Fomento destina 1,8 millones de euros para tratamientos selvícolas en la provincia de León en Segovia, en concreto 1.839.337 euros hasta el año 2024 para tratamientos preventivos de los incendios forestales en los montes de utilidad pública en los municipios de las provincias de León y de Segovia. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente también aprueba el gasto de 1,2 millones de euros para las obras de mejora de la estación depuradora de aguas residuales en Castrojeriz, en Burgos. Van a cofinanciar la Junta y el FEDER el gasto en un 80% y el 20% será aportado por el propio consistorio, según se acordó en el convenio firmado entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Castrojeriz. También la Consejería de Fomento y Medio Ambiente modifica en el patronato de la Fundación del Centro de Supercomputación de Castilla y León, modifica sus estatutos para incluir su consideración como medio propio de la Administración de la Comunidad y de la Universidad de León. En los nuevos estatutos van a considerar también expresamente al Centro de Supercomputación como un agente público de ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades autoriza por 5,2 millones de euros el contrato para la gestión del albergue de Espinosa de los Monteros en Burgos. Se trata de la firma del contrato de concesión de servicios para la gestión del albergue y el campamento juvenil en esta localidad por un periodo inicial de 10 años. Estas infraestructuras prestan servicios de alojamiento, manutención y sirven de apoyo a las políticas de fomento del deporte y la formación y el ocio entre los jóvenes de Castilla y León. La Consejería de Educación destina más de 97 millones de euros para financiar la actividad de las universidades hasta el mes de junio, en concreto 11 millones para la Universidad de Burgos, 16.300.000 euros para la de León, 34.600.000 para la de Salamanca y 35.800.000 euros para la Universidad de Valladolid. Esto incluye la subida del 0,9% y la compensación por la bajada de las tasas y tanto de las licenciaturas como de los másteres que se contemplaba en el acuerdo para la reconstrucción. Seguimos así dando cumplimiento a nuestros acuerdos. La Consejería de Turismo declara un nuevo bien de interés cultural. En este caso se trata la Villa Burgalesa de Güérmeces, declarada bien de interés cultural con categoría de conjunto histórico. Este expediente comenzó a incoarse en el año 1983 y corresponde a todos estos expedientes que estamos sacando adelante, que llevaban atascados, como ven, decenas y decenas de años. Por último, la Consejería de Cultura y Turismo aprueba un decreto ley para reactivar el turismo y el deporte con ayudas directas para incentivar la demanda turística y para dotar también de liquidez a los centros deportivos. Respecto al turismo, se van a habilitar ayudas directas para incentivar la demanda, financiando descuentos de hasta un 30% de los gastos del turista que se aloje en los establecimientos de nuestra comunidad. Este decreto ley habilita un marco jurídico que va a permitir a la Consejería de Cultura y Turismo adoptar estas medidas de respuesta inmediata para apoyar a estos sectores que en el caso del turismo, naturalmente, se aplicarán cuando las medidas sanitarias lo permitan. Aparte de esto,
la Junta de Castilla y León ha conocido los proyectos de acuerdos, tanto de cierres temporales como del cambio del régimen sancionador para permitir los cierres temporales, como las medidas preventivas para la Semana Santa. Ya ha acordado remitirlos a los sectores afectados, como habíamos comentado con ellos, tanto a la hostelería como a las grandes superficies, como a los centros deportivos, como también a los representantes de la Iglesia en nuestra comunidad. Entendemos que son medidas que van a afectar a estos sectores con los que ya habíamos acordado tomarlas, y queremos primero conocer su opinión antes de aprobarlos definitivamente, que se aprobarán, insisto, a lo largo de la próxima semana. También se ha tenido conocimiento del grado de evolución de las inspecciones a este respecto en nuestra comunidad, más de 60.000 inspecciones, casi 61.000 inspecciones ya, a 18 de marzo, y más de 14.000 expedientes sancionadores ya iniciados. Se ha comentado también la situación epidemiológica, que, como saben ustedes, y ya lo comentó ayer la consejera de Sanidad, nos preocupa por el estancamiento en el descenso y nos hace trasladar un nuevo llamamiento a nuestra sociedad para extremar las medidas de precaución, permanecer siempre que sea posible al aire libre, evitar los lugares cerrados, mal ventilados, y extremar todas las medidas. Estamos viendo una mala evolución en otros países europeos. Ahora mismo nosotros estamos claramente estancados en el descenso. Hay algunas provincias en las que se ven algunas tendencias a la subida, y para nosotros es muy, muy importante que antes de la Semana Santa toda nuestra población tenga claro que es extremadamente importante no volver a sufrir una cuarta ola y, por tanto, mantener las medidas. También puedo anunciarles que en el día de hoy se va a llegar a un acuerdo con el SATSE, con el Sindicato de Enfermería. Saben ustedes que había unas demandas que habían provocado una convocatoria de huelga, unas demandas que entendemos en gran parte justificadas, como ya lo habíamos expresado a lo largo de todos estos últimos meses. Y puedo adelantarles que vamos a obtener una resolución favorable y a poder firmar un acuerdo en las próximas horas que contemple la satisfacción de gran parte de estas justas demandas de equiparación salarial por parte de nuestro personal de enfermería, personal que este año ha mostrado su dedicación, su capacidad de sacrificio y su esfuerzo. Y entendemos que es justo que esto sea reconocido en este acuerdo. También hemos de decirles, hay cierta preocupación por lo ocurrido con las vacunaciones de AstraZeneca. Estamos pendientes de que se tome una decisión definitiva a nivel europeo, pero queremos decirle que los episodios que se han producido hay que compararlos con la incidencia habitual de estos episodios en la población, y en la población de esta edad, de entre 24 y 55 años, pues al año se dan unos 44 episodios en varones por cada 100.000 habitantes de trombosis. Es decir, que es bueno recordar a la población, para tranquilizarla, que cuando uno hace una vacunación masiva, que vacuna a toda la población, pues es evidente que hay eventos que pueden estar en la misma frecuencia que los eventos que se producen normalmente en la población. Nosotros tenemos que ser estrictos con la farmacovigilancia y tomar las medidas necesarias, pero hacemos un llamamiento a la calma de las personas que han sido vacunadas, porque en este momento no tenemos ninguna confirmación de que estos eventos se produzcan con mayor frecuencia entre vacunados que entre no vacunados, y sí tenemos la seguridad que los efectos trombóticos son mucho más frecuentes en los pacientes que sufren la enfermedad, que sufren el coronavirus. Por tanto, estos son los datos que se tienen que analizar desde las agencias de evaluación del medicamento para tomar decisiones, pero que en este momento no hay más que un análisis de unas incidencias que
no se ha demostrado que estén por encima ni que la relación riesgo-beneficio sea perjudicial. Esto es todo lo que teníamos que comentarles en el día de hoy. Quedamos a disposición de sus preguntas. Muchas gracias, vicepresidente. Vamos a dar inicio a ese capítulo de preguntas con la cadena SER. Eva Marín, buenos días. Hola, buenos días. Si podía incidir un poquito más en qué va a consistir ese acuerdo con el sindicato SATSE, por tener algún dato más en relación a esas mejoras que podría incluir ese acuerdo, al igual que el acuerdo que sancionador que se va a poner en marcha también, como ha dicho, una vez que se traslade a los sectores más afectados, porque pensábamos que iba a ser hoy esa aprobación, por si nos puede dar algún detalle más. Y luego dos aspectos. Esta semana se ha hablado mucho de unas declaraciones que hizo usted hace un par de semanas en relación a que abandonaría la vicepresidencia si lo abandonaba Pablo Iglesias. No sé qué tiene que decir en relación a esas declaraciones, si se arrepiente de haber dicho eso en su momento, teniendo en cuenta lo que ha pasado con Pablo Iglesias. Y por otra parte, ¿qué explicaciones hay, qué es lo que están pidiendo las AMPAs, a esa exigencia de que se retiren los carteles en defensa de la escuela pública en los colegios públicos que se han puesto en el caso de Valladolid y también en el caso de Salamanca? Gracias. Un momentico. Bien. Bueno, pensaré por el chascarrillo, ¿no? Es decir, que lo de las declaraciones sobre el vicepresidente Pablo Iglesias, yo, en esta comunidad, siempre se ha caracterizado por utilizar correctamente el castellano, ¿no? Entonces, no hay promesa ninguna, ¿no? Daría yo por bueno salir si saliera el vicepresidente. No es prometo yo salir si saliera el vicepresidente. Esto es Castilla y León. Aquí tenemos la costumbre de utilizar el castellano con propiedad. Ahí no hay ninguna promesa. Hombre, yo comprendo que en el Partido Socialista están a punto de agarrarse ya no a un clavo ardiendo, sino, no sé, a qué, pero vamos, empieza a resultar, por decirlo finalmente, chusco la desesperación del señor Tunac. Pero vamos, doy por bueno la marcha del vicepresidente, la doy por muy buena. Pero desgraciadamente, en el Gobierno de la Nación queda de vicepresidenta una militante del Partido Comunista, quedan dentro del Gobierno una organización populista que, como se ha visto, y como se ha visto con este gesto del vicepresidente, están muchísimo más interesados en la confrontación electoral que en la resolución de los problemas de la ciudadanía. Y he de decirles que nosotros estamos muchísimo más interesados en la resolución de los problemas de la ciudadanía que en confrontaciones ideológicas o en agitar banderas. Y a nosotros ahora lo que nos preocupa es la cuarta ola, la campaña de vacunación, y no nos preocupa ninguna otra cosa más. Y nada nos va a sacar de este carril, por mucho que la desesperación y la frustración del señor Tudanca intenten empujarnos fuera de este carril. Sobre los detalles del acuerdo, los detalles del acuerdo se los explicarán en breve tanto la Consejería de Sanidad como el Sindicato de Enfermería, pero se trata de avanzar progresivamente hacia una homologación en la media de los sueldos de nuestro personal de enfermería con los del conjunto de las comunidades autónomas. Con respecto al asunto de los carteles, no se trata de qué ponen los carteles, se trata de que las paredes de los edificios públicos, y esto, bueno, es que hay normativa a este respecto, no son el sitio para colocar ninguna de estos carteles, digan lo que digan los carteles, por tanto, no hay una confrontación con el mensaje, ¿no? Y a mí sí que me gustaría, porque esto es una de estas cosas que ha agitado el Partido Socialista en estos días, resaltar que, hombre, que quizás lo importante de nuestra escuela pública y lo importante de nuestra escuela, nuestra comunidad, es que es la escuela más progresista de España. Porque hay gente que se dedica a la propaganda y hay gente que se dedica a los hechos. ¿Y qué es progresista? Pues progresista es tener la escuela más igualitaria de España,
y con mejores resultados. Más equitativa entre lo rural y lo urbano, más equitativa entre niños y niñas, más equitativa entre clases sociales, más igualitaria. Eso es la política de educación progresista. No conviene confundir, que últimamente, estas semanas ocurre con mucha frecuencia, se confunde la propaganda con la política. Una cosa es la propaganda y otra cosa son las políticas públicas. Y puedo asegurarles que la política de educación de esta comunidad es, sin duda, la política más progresista de España. Y la otra pregunta, que no me ha dado tiempo a apuntarla, era sobre... Sí, se refería al régimen sancionador. Sobre el régimen sancionador. Sí, básicamente las líneas son las que les comentamos. El cambio de categoría de gravedad de algunas sanciones determinadas. No quiero anunciárselo aquí porque luego me recriminarían con razón que no lo hemos hecho con los sectores con los que dijimos que lo íbamos a hacer. Entonces, permítanme que sean ellos los primeros en enterarse. Continuamos entonces con la cadena COPE en Castilla y León. Javier Luna, adelante. Gracias, Ana. Vicepresidente, buenos días. Me gustaría preguntarle si ha habido contacto con el Ayuntamiento de Valladolid o con la Junta de Cofradías en relación a los previsiblemente tres actos que se van a suceder en las calles en Semana Santa. Todos actos aseguran que cumplen con la normativa sanitaria, pero me gustaría saber si les han pedido su consentimiento o si creen que deben pedírselo. Y luego otra cuestión, citaba al Partido Socialista y a sus campañas, me gustaría conocer su opinión acerca del spot que han lanzado, pues bueno, tratando de convencer nuevamente, haciendo un llamamiento a los procuradores de Ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, sobre el primer asunto, no tenemos conocimiento, sabe el Ayuntamiento, saben las cofradías, y sabe la Iglesia Católica en esta comunidad que para realizar cualquier acto en Semana Santa hay que ajustarse a lo que se ha aprobado en el interterritorial y que son órdenes de obligado cumplimiento. Por tanto, se necesita permiso. Y si no se solicita permiso, pues no se puede hacer. Y además, he de decirles que les hemos trasladado tanto a la Junta de Cofradías como al arzobispo y al cardenal con insistencia, que no es bueno convocar actos que sean multitudinarios. Y esto lo hemos hecho antes de que se aprobase esta norma. Y, naturalmente, nuestra obligación, la del Ayuntamiento, la nuestra y la de todos, es cumplir con las normas que emanan, en este caso, del Ministerio de Sanidad. Y yo supongo que haremos caso al Ministerio de Sanidad. Y nuestra intención es trasladar esto mismo tanto a la Junta de Cofradías como al propio Ayuntamiento. Sobre el spot, he de decirle que estamos viendo cosas tan novedosas en estos días que yo me cuesta sorprenderme, pero incluso en estos días esto ha llegado a sorprenderme. Es decir, que yo nunca pensé que iban a hacer una campaña electoral, un vídeo promocional para 12 personas, pero ya nada me sorprende del señor Tudanca. Nada me sorprende. Yo no sé con quién creen que están hablando. Yo no sé a quién se creen que se están dirigiendo. El señor Tudanca ha dicho en estos días algunas cosas sorprendentes, ¿no? Oye, que ha hablado con alguien de Ciudadanos, ¿no? Y yo, bueno, pues puede ser cierto. Nosotros decimos que no ha hablado con nadie, desde luego no ha hablado con el portavoz ni el vicepresidente, el que fuera candidato a las elecciones, tampoco con el comité territorial, no se ha reunido nadie con el comité territorial, tampoco con la presidencia de mi partido a nivel nacional. Y hoy puede ser que el señor Tudanca pues haya hablado con alguien y también puede ser cierto lo que nosotros decimos, que no haya hablado con nadie. Incluso hay una tercera posibilidad, que haya hablado con alguien y que si alguien no sea nadie. Todo es posible. Todo es posible. A mí me gustaría que el señor Tudanca hiciese política. Y hacer política es presentar un programa. Y decir, esta es mi alternativa, estas son mis medidas. Y por esto es por lo que yo creo que hay que cambiar las cosas y que dejase de hacer propaganda. El presidente del partido del señor Tudanca
dijo ayer en las Cortes, en la representación de la nación española, que transfugismo es corrupción. Yo no sé si el señor Trancas está ejerciendo la corrupción. No, espero que no. Pero sé que cuando uno quiere comprar voluntades, hace una cosa. Cuando uno quiere comprar voluntades, habitualmente lo hace a oscuras, en reuniones privadas, sin exponerse. Cuando uno quiere comprar voluntades, no está orgulloso de lo que está haciendo y, por tanto, se oculta. Oculta los nombres, oculta las ofertas, oculta las proposiciones. Todo lo que estamos viendo parece oculto. Yo no quiero que sigan el silogismo, pero quiero que entienda que la política no es eso. Mire, nosotros vinimos aquí a hacer política. Política es cambiar las cosas, es cambiar las normas. Política es la transparencia, política son las agendas abiertas. Política es llegar a acuerdos en sanidad, política es tener una política educativa, como hemos dicho, igualitaria. Esas son nuestras políticas. Y nuestras políticas no coinciden en absoluto, las políticas de Ciudadanos, con las políticas que ofrece el señor Tudanca. Cuando nosotros tramitamos una ley de transparencia, el Partido Socialista se opone. Esto es una política esencial de un partido liberal. Y al señor Tudanca y al Partido Socialista no le gusta. Cuando nosotros planteamos políticas de simplificación administrativa, como hicimos en el decreto, el Partido Socialista se opone porque no le gusta la simplificación administrativa. Cuando nosotros luchamos contra el clientelismo, dándole transparencia a las subvenciones, dándole transparencia a nuestras agendas, limitando los mandatos a 8 años, el Partido Socialista tampoco lo apoya. Cuando nosotros proponemos acabar con los privilegios de la política, eliminando los aforamientos en las Cortes, el Partido Socialista también se opone. Bien, yo tengo un mensaje para el señor Tudanca. Las 12 personas que representan a Ciudadanos Castilla y León en las Cortes de Castilla y León vinieron a hacer política. No vinieron a manejarse por intereses. Nosotros haremos las cosas bien o mal, tendremos nuestros fallos, pero hemos venido a hacer política. Y he de decir que el espectáculo que estamos dando, el espectáculo que se está dando, es absolutamente bochornoso. Y que la intención de los 12 procuradores de Ciudadanos en Castilla y León, de los 12 procuradores de Ciudadanos de Castilla y León, es dar un ejemplo a este país en estos días. Ejemplo que es muy necesario. Es muy necesario que los ciudadanos de nuestro país entiendan que hay otra manera de hacer política. Que hay partidos que son serios, que cumplen sus compromisos, que afrontan las responsabilidades de gestión, que no se dedican a hacer oposición dentro del propio gobierno, que no se dedican al exhibicionismo y que se dedican, en estos momentos tan difíciles para nuestra comunidad, a intentar aliviar el sufrimiento de nuestra población. Y ese es nuestro trabajo. Y si el señor Tudanca piensa que con un spot, que con una oferta en un cuarto oscuro, que hablando con no sabemos quién, si es que está hablando con alguien, va a cambiar nuestra voluntad, se equivoca. Pero no va a pasar mucho tiempo. Van a pasar escasamente 4 días para que todos los ciudadanos de la comunidad lo vean. Yo espero que el señor Tudanca reflexione sobre lo que ha hecho en estas últimas semanas, que es seguir el juego de tronos, el juego de cartas y de dominó que se juega en otro sitio que no es en este. Y espero que el señor Tudanca vuelva a ser ese señor Tudanca que firmó con nosotros un acuerdo por la reconstrucción y que se ocupaba de los problemas de los ciudadanos. Yo no creo que nadie es malo, ni es bueno, ni es corrupto, ni no me van a oír utilizar esas expresiones. Pero creo, desde luego, que el señor Tudanca hubo un momento,
en esta crisis, que se comportó como un político diferente. Y ahora es otro más. Continuamos ahora con Castilla y León Televisión. Allí tenemos a Ana Rayaces. Ana, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenos días, vicepresidente. Quería preguntarle, hoy el portavoz parlamentario, David Castaño, ha dejado un poco la puerta abierta a que cuando pase esta moción de censura se puedan replantear el pacto de gobierno, adaptarlo a la realidad que va a quedar tras la pandemia. No sé si nos podía confirmar si va a ser así o no. Y luego también preguntarle, en Andalucía se ha firmado un pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos para asegurarse que no va a haber ese trasvase de cargos de un partido a otro. Aquí se plantean hacerlo. ¿Cree que es necesario? Muchas gracias. Bueno, es que aquí no se ha dado este caso, ¿no? Nosotros, yo lo voy a decir... Saben que no me gusta hacer estas afirmaciones categóricas, pero hay veces que hay que hacerlas para que la gente entienda las cosas. Mire, yo no me voy a afiliar al Partido Popular. Punto. Yo estoy aquí para hacer una política en la que creo, una política de regeneración. Y los 12 procuradores que han venido aquí han venido a hacer esa política. Y esa política es acabar con el clientelismo, apostar por la independencia de los controladores, por la transparencia, por la regeneración. Y a nosotros nos parece igual de mal que cuando tiene mayoría el PP controle el Consejo del Poder Judicial como que lo haga el PSOE cuando tiene mayoría y que ocupe la Radio Televisión Española, el Partido Popular, cuando tiene mayoría, que lo haga el Partido Socialista. No nos gusta que el Partido Socialista ocupe el Consejo de Transparencia, la Comisión de Transparencia a nivel nacional, cuando no le gustan las resoluciones para evitar un controlador independiente. Es que nosotros no somos, es decir, que es que no hay trasvase, o sea, es decir, pero no hay trasvase porque no se habla de política. Yo si alguien en el Partido Popular o el Partido Socialista quisiera sentarse a hablar de política, pues estaría fenomenal. Pero es que aquí no estamos hablando de política y lo que estamos haciendo es dar un espectáculo. Es decir, que el acuerdo de Andalucía es un acuerdo que nosotros podemos firmar mañana porque ni el presidente de la Junta ni nadie en el Partido Popular en Castilla y León nos ha hecho semejante oferta. Entonces, es decir, yo he de decir en honor a la verdad que es que aquí no se ha dado este caso. No nos hemos planteado firmar ningún acuerdo porque es que no se ha dado este caso. Nosotros estamos contentos, somos partidos diferentes, estamos trabajando. Nosotros somos un partido liberal que trabaja con un partido conservador, como en muchas partes de Europa, sobre asuntos programáticos. Pero no tendríamos ningún problema en firmar ese acuerdo. Sobre que tenemos que replantearnos la situación después de la crisis, hombre, claro, y ya lo estamos haciendo, ya lo estamos haciendo, pues tenemos que tomar decisiones, estamos tomándolas todos los días, como hoy, sobre ayudas directas, sobre cambios de política, sobre simplificación y naturalmente que se va a cumplir nuestro acuerdo y eso es lo que vamos a reafirmar en la moción de censura, el cumplimiento de nuestro acuerdo, de un acuerdo programático, de un acuerdo programático que nos costó semanas negociar y que negociamos delante de todos los ciudadanos de esta comunidad. Nosotros negociamos un acuerdo programático. Nosotros no presionamos a la gente en un despacho, no le prometemos nada, no cambiamos un puesto por otro. Hicimos un acuerdo programático que nos costó semanas de negociación. Y eso es lo que vamos a mantener el lunes, porque se está cumpliendo el acuerdo programático. Y eso es la política. Y la política no es esta estrategia tan simple, además, porque he de decirles que esto es muy simple, esto se veía desde hacía meses, que esto se iba a jugar. Y aquí hay quien está jugando a la polarización para acabar con el espacio del centro, a agitar la polarización al máximo para destruir el espacio central de la política española, y he de decirle que bueno, puede que haya gente que caiga en esa estrategia diseñada por otros, pero yo, nosotros no jugamos la estrategia de los demás, jugamos la nuestra. Y por tanto, tienen que tener claro que en esta comunidad se hace política de verdad. Es mucho menos sexy que la bandera y que la batalla de Madrid. Esto aquí no van a vivir ustedes la batalla de Madrid o la batalla del no sé qué. No, van a vivir una cosa, pues, oye, un poquito más tristona, un poquito más aburrida, que es
unas reformas que cambian y que impiden algunas malas prácticas. Por tanto, si es necesario firmar el acuerdo, se firmará. Es decir, que yo no lo encuentro necesario, porque ni yo me voy a pasar, me voy a afiliar al Partido Popular, ni ninguno de nuestros procuradores ha firmado tal cosa, ni nadie nos ha propuesto semejante cosa en el Partido Popular del Castilla y León, con el que mantenemos unas excelentes relaciones. Desde la agencia Europa Press pregunta esta mañana Sonia Díaz. Sonia, cuando quieras, adelante. Díaz, vicepresidente. Dice que usted no se va a afiliar al Partido Popular. No sé qué opinión le merece ese goteo constante de afiliados a Ciudadanos que se están pasando, dirigentes Ciudadanos que están pasando al PP. ¿Cómo cree que ha quedado el papel de Arrimadas tras la ejecutiva del lunes? Y también quería preguntarle, precisamente esa ejecutiva impidió que Inés Arrimadas se reuniera con el presidente de la Junta, con Alfonso Fernández Mañueco. No sé si está previsto a lo mejor que esté presente durante el debate de la moción de censura que se celebra el lunes. Nada más, muchas gracias. Bueno, sobre el goteo constante, mire, a mí esto me produce bastante depresión, porque le insisto, yo en estas semanas no he ido a hablar de política. He visto un culebrón, pero no he visto a la gente hablar. Oye, mire, vamos a llegar a un acuerdo con el Partido Popular, con el Partido Socialista o con quien sea, por estas y estas y estas y estas medidas concretas. Yo me voy al Partido Popular porque el Partido Popular representa esta política y esta política de regeneración y esta de transparencia y esto con los controladores y esto con la independencia del Poder Judicial y esto en la economía y esto en la lucha contra el clientelismo. Es que no se habla nada de nada de eso. Y yo creo que la política es eso. Es verdad que hay una situación muy compleja en el país y que hay muchísima tensión. Pero los que vinimos a la política a ocupar este espacio sabíamos una cosa y que yo creo que es bueno repetir hoy, que es mucho más difícil levantar una idea que levantar una bandera. Y en este país la gente se ha dedicado a levantar banderas y no levanta ideas. Entonces a mí me da muchísima pena porque además hay mucha gente que ha trabajado mucho, muchísimo en este partido, que hoy se va y que se va decepcionada y que además se produce en una cosa que a mí no me gusta nada, 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 y tengo que decirlo. Yo no considero que el señor que se va es un traidor, el que se queda un sanchista, el otro es un corrupto. A mí, la política a base de las descalificaciones personales nunca me ha gustado. Yo he trabajado con mucha gente durante estos años en mi partido. Son mis amigos, son gente que creo que ha hecho honestamente lo posible por agrandar este espacio y a mí no me va a encontrar nunca nadie en la descalificación personal, ni mucho menos de quienes han trabajado mucho y muy duro por llenar este espacio. Sobre si va a venir la señora Arrimadas el lunes, no tengo noticia, creo que no, y yo he hablado con Inés este fin de semana antes de la ejecutiva. Y yo las cosas que tengo que decir las digo en el momento procesal oportuno y sobre la organización de mi partido, insisto, yo ya presenté una candidatura, una alternativa a los estatutos, perdí. Este no es el momento de hablar de eso, este es el momento de ocuparse de los ciudadanos de esta comunidad y es en lo que estamos. Nos vamos a la agencia ICAL, ahí está Visitación Andrés. Visi, cuando quieras. Sí, hola, buenos días. Yo quería incidir en este acuerdo que usted no ve necesario en Castilla y León. ¿Con ello quiere decir que se fía de la palabra del presidente de la Junta, como se fió de él cuando le comentó que no iba a convocar elecciones? Y también le quería preguntar, en la situación en la que está viviendo su partido, no sé, quedan 4 días para la moción de censura, si estas renuncias, marchas, goteos puede influir en el estado de ánimo de los procuradores al sentir que es un partido que va en caída y puede cambiar el sentido de su voto. Y por último, hay una pugna de comunidades autónomas por acoger una fábrica de baterías en España. ¿Cuál es la posición de la Junta de Castilla y León sobre este proyecto? Gracias. Bueno, que si me fío de la palabra del presidente, sí. No me ha demostrado que no pueda ser así. Yo creo que es un hombre honesto y yo soy
consciente y soy testigo de que de ninguna manera participa de una estrategia de compra de voluntades dentro de mi partido. Por tanto, yo me fío plenamente de la palabra del presidente. Sobre el goteo, bueno, el goteo es una estrategia. Esto es una estrategia, yo ya la he visto. Esto no es nuevo en política. Cuando llevas unos años ya has visto esto. Y además es una estrategia que hace una persona que ya la hemos visto, ya sé cuál es. Y por tanto, a mí no me preocupa. No me preocupa siempre y cuando nosotros seamos capaces de dentro de nuestro partido y dentro de este espacio tener claro que el espacio existe, que hay futuro, y que no solo es que hay futuro, sino que es más necesario que nunca, ¿no? Nos enfrentamos probablemente a la campaña más polarizada de la historia de este país en los últimos 30 o 40 años. Es este en el momento en el que es necesario moderación, inteligencia y poner propuestas e ideas dentro del debate político. Es verdad que eso puede achicar nuestro espacio, pero también es verdad que eso lo hace mucho más útil y que se puede hacer muy buena política, aunque te achiquen un poco el espacio. Porque lo que necesita este país no es que haya más gente sumándose a cada una de las trincheras. Lo que necesita este país es que haya gente en el centro intentando poner inteligencia, tranquilidad y medidas. Por tanto, no me preocupa. Sobre el asunto de la fábrica de baterías, saben ustedes que se va a anunciar en breve la estrategia industrial de Fasa Renault en el mundo. Para nosotros esto es muy importante. Creemos que es importante que este país cuente con los mecanismos necesarios para el futuro del desarrollo de la industria de automoción, que para nosotros es muy importante. Y la Junta de Castilla y León siempre va a apoyar a la industria de la automoción en nuestra comunidad, que ha sido, es y va a continuar siendo, gracias a nuestro esfuerzo, el esfuerzo de Fasa Renault, el esfuerzo también del diálogo social, una de las herramientas de futuro de esta comunidad. Por tanto, permítanos que seamos prudentes, estamos trabajando, como siempre, a favor del futuro de esta industria en nuestra comunidad y no haremos declaraciones que puedan perjudicar este aspecto. Desde la agencia EFE sigue esta rueda de prensa Óscar Rodríguez. Óscar, buenos días. Hola, buenos días a todos. Hoy se vota en el Congreso de los Diputados la ley de eutanasia. Su partido parece que va a votar a favor de su aprobación. No sé si usted comparte el criterio que está defendiendo su partido en el Congreso, dado que varía un poco al menos así lo creo, no sé si me puede corregir, lo que se planteaba aquí en Castilla y León respecto a lo que se va a aprobar a nivel nacional. Y también me gustaría que concretara cómo se va a aplicar esa ley aquí dentro de 3 meses cuando entre en vigor. Si va a haber alguna objeción, si va a haber algo que distinga a Castilla y León en el cumplimiento de una ley nacional. Sobre otro asunto, el tema de las vacunas. Ayer la consejera nos dijo que esperaban en la reunión con el Ministerio una información detallada de las vacunas que van a llegar a la comunidad de cara a abril, sobre todo, y para planificar la administración de esas dosis. Me gustaría que nos dijera si ha habido algún avance en eso y también si de qué manera va a colaborar la Junta de Castilla y León con el certificado vacunal del que se empieza a hablar y sobre el que al parecer pidió ayer colaboración la ministra. Y sobre este asunto que acaba de plantear usted, de que usted no se va a afiliar al Partido Popular, me gustaría que nos dijera cuál es su situación dentro del partido. Si va a seguir militando en Ciudadanos mientras exista y si ve que, dado el achicamiento de Ciudadanos, puede ser necesario el surgimiento de una nueva formación en ese espacio. Y si estaría dispuesto a liderarla, ya de paso. Gracias. Vale. ¿Mientras exista yo o mientras exista el partido? Esta es una duda que tengo. No sé cuál de las cosas va a suceder antes. Mire,
Nosotros creemos en las políticas que representa este partido y eso es lo que estamos haciendo, trabajar por las políticas de este partido. ¿Cuál es mi situación en el partido? Pues mi situación en el partido es la del vicepresidente de la Comunidad de Castilla y León, que se dedica a gestionar un gobierno de coalición. Y soy vicepresidente de la comunidad y por eso están estas banderas detrás mío, porque los militantes, mi partido, me eligieron para gestionar la Comunidad de Castilla y León. Y eso es lo que estoy haciendo y eso es lo que voy a hacer durante los próximos 2 años, le guste o no al señor Tudanca. Sobre el certificado vacunal, ya está disponible en la aplicación del SACIL. Todo el mundo puede tener acceso a su certificado vacunal. No tenemos avances sobre el asunto de las vacunas de ayer a hoy. De lo que dijo ayer la consejera, a hoy no hay novedad, por tanto será la consejería la que podrá informarles en el momento en que se produzca esa novedad. Y creo que ahí está todo. Sí, teníamos una pregunta pendiente que era sobre la ley de eutanasia. Sobre la ley de eutanasia y la ley de derechos y garantías. Mire, mi postura a este respecto es uno, tenemos ya que sacar lo antes posible la ley de derechos y garantías. Yo creo que no son dos cosas contradictorias, son dos cosas compatibles. Siempre me han oído decir lo mismo. Yo creo que a la gente hay que ofrecerle un camino intermedio entre el horror y el suicidio. Y eso es la ley de derechos y garantías que defendí en nombre de mi partido en el Parlamento español y que vamos a aprobar aquí en los próximos meses. Esperamos que esto esté para cuando entre en aplicación la ley de eutanasia y que en esta comunidad podamos ofrecer con garantía a todos nuestros ciudadanos al final de sus días pues un camino entre una cosa y otra. Naturalmente que las leyes se van a cumplir todas y que nosotros haremos lo posible por el cumplimiento de la ley. Yo creo y lamento mucho que no saliese adelante ese proyecto legislativo a nivel nacional por el que trabajamos tantos meses y que además tenía un consenso prácticamente unánime de todo el arco parlamentario. Vamos a intentar traerlo a esta comunidad, vamos a intentar que se apruebe en esta comunidad y que en esta comunidad pues, la gente cuando se enfrente al final de sus días sepa que tiene garantizados sus derechos hasta el último de sus días. En el diario ABC tenemos esta mañana a nuestra compañera María Gajate. Bienvenida, María, adelante. Hola, buenos días. Sí, yo quería volver a la pregunta de mi compañero sobre las celebraciones de Semana Santa. Hace unas semanas la Iglesia planteó que se pudieran celebrar algunos actos al aire libre. No sé si se han estudiado ya por parte de la Junta y si encajarían en lo acordado en el interterritorial. Y por otro lado, la Liga ha planteado el regreso de la afición a los estadios de fútbol. Ayer la ministra Darias decía que no era una buena idea. No sé cuál es la valoración de la Junta respecto. Gracias. Bueno, sobre la valoración de la ministra, yo la comparto, aun a riesgo de que le moleste a personajes del Partido Socialista en esta comunidad. Cada vez que comparto la valoración de la ministra de Sanidad, pues hay alguien al que le parece mal aquí de su mismo partido, pero yo en esto hago lo que tengo que hacer, que es ser solidario con la ministra de Sanidad. Y al respecto de los actos de Semana Santa, insisto que hoy nos vamos a poner en contacto con la Iglesia en nuestra comunidad para trasladarle nuestra opinión sobre el impacto que tiene la normativa nacional en las celebraciones. Nuestra intención es que se evite a toda costa cualquier acto multitudinario, cualquier acto que congregue gente, y eso nos inclina en principio a limitar todo lo posible esos actos. Por tanto, esa va a ser nuestra postura. Permítanos que antes hablemos tanto con el arzobispo como con el cardenal y que estos nos den su opinión. Pero en principio nuestra intención es cumplir a rajatabla el acuerdo y la norma que nos obliga a nivel nacional. Nos acercamos ya al diario El Norte de Castilla. María Jesús Pascual, buenos días. Adelante. María Jesús, cuando quieras. Creo que no es posible. Vamos a intentarlo entonces con Ricardo García, del Mundo de Castilla y León. Ricardo.
Sí, hola, buenos días, vicepresidente. Yo le quería preguntar, sé que los compañeros ya le han preguntado al respecto y que ha dado algunas pinceladas, pero si pudiera concretarme, ¿a usted le preocupa el futuro de su partido? Gracias. Bueno, esa es la pregunta más fácil que me han hecho en mi vida. Claro, por eso estoy en él. ¿Cómo no me va a preocupar? Vamos a intentarlo de nuevo con el norte de Castilla, ¿de acuerdo? María Jesús Pascual, hola, adelante. Hola, buenos días. Les decía que las preguntas ya han sido respondidas. Gracias. Pues nos vamos ya hasta el diario.es, donde tenemos a Laura Cornejo. Adelante, Laura, cuando quieras. Yo le quería preguntar al señor Igea, ya que habla de la compra de voluntades que estaría haciendo el PSOE, ¿cómo valora él el nuevo papel que ha adquirido su excompañero Fran Hervías y que es quien supuestamente se está encargando de fichar a personas de Ciudadanos para el PP? Y también si en la charla que ha tenido con Inés Arrimadas, ella le ha confirmado que nadie del PSOE ha contactado con la dirección nacional del partido. Gracias. A la segunda respuesta, con toda claridad, sí. La presidenta de mi partido me ha confirmado que en ningún momento nadie ha pretendido ni ha puesto sobre la mesa una moción de censura en esta comunidad. Eso me lo ha confirmado tanto la presidenta de mi partido, como la secretaria general de mi partido, como los miembros del comité territorial de mi partido. Por tanto, le insisto, es posible... Que el señor Tudanca haya hablado con alguien, yo no lo niego, también es posible que ese alguien en realidad pues, no sea nadie. Lo que hace ahora mismo un militante del Partido Popular, no tengo nada que comentar sobre lo que hace un militante del Partido Popular. Nos quedan dos intervenciones, vicepresidente. La primera de ellas nos lleva a Noticias Castilla y León. Diana Serrano, buenos días. El micrófono, Diana, por favor. El micrófono. Sí, disculpa. La primera pregunta para el vicepresidente. Ha comentado el estancamiento en el descenso de casos. Me gustaría preguntarle si se debe a la ampliación del toque de queda hasta las 10 de la noche y la reapertura de hostelería, gimnasios y centros comerciales. Y, en segundo lugar, me gustaría saber si comparte con David Castaño su indignación ante el intento de supuesta compra de procuradores de Ciudadanos por parte del PSOE de cara a la moción de censura del lunes. Muchas gracias. Bueno, a mí no me consta ningún intento de compra, más allá de lo que ha dicho el propio secretario del Partido Socialista en Burgos. En Castilla y León, que nunca sé muy bien. Es él quien ha dicho que está hablando y que ha habido contactos y los hay y los habrá. Y como lo que sí que sé es que estos contactos no han sido... por la vía ordinaria, por la vía de nuestros representantes institucionales, ni por la vía de nuestros representantes parlamentarios, pues entiendo que está haciendo una negociación que no se basa en un acuerdo programático, está haciendo una negociación que no se basa en un acuerdo competencial siquiera, está haciendo una negociación que no se basa en lo que se debería de basar una negociación política y no sé con quién está negociando. Si esto detrás de esto hay una compra de voluntades o otra cosa, eso ya no lo sé, porque como el señor Tudanca no se atreve a explicarlo, yo comprendo que no se atreve a explicarlo, pues es el señor Tudanca que tiene que aclararnos a todos los demás de qué está hablando y con quién está hablando. Pero lo que no está hablando es ni con los órganos institucionales del partido, ni con los parlamentarios, ni con los líderes legitimados de este partido para esta toma de decisiones. Y, por tanto, no puede estar hablando de política. Está hablando de otra cosa, no de política. ¿De qué está hablando? Pues, hombre, me gustaría que alguna vez el señor Tudanca fuera un poquito valiente y nos lo explicase. Que alguna vez el señor Tudanca abandonase esa tendencia suya a la cobardía y al retraimiento y dijese, oiga, mire, estoy hablando con esta persona de esto. Dígalo. Y entonces sabremos de qué está hablando usted. Pero esto es un poco, empieza a parecerse un poquito a un episodio mítico de José Mota, ¿no? De alguien ha hablado con alguien de algo
en alguna parte. Yo creo que la política tiene que alejarse de estas maneras, ¿no? Sobre el estancamiento se ha producido en esta comunidad y en todas, y naturalmente nos preocupa que vuelva a crecer, y tiene que ver con la relajación del contacto social. Claro, eso ya lo hemos vivido todas las veces. Entonces, lo que les decimos a la gente es que extremen el cuidado y que eviten el contacto social innecesario y que eviten el contacto social de riesgo en lugares cerrados. Y que lo hagan para intentar evitar que tengamos que volver a tomar medidas que no queremos volver a tomar. Por tanto, pero que dónde se contagia uno, cómo se contagia, yo creo que ya a estas alturas ya lo tenemos claro. Pues vamos a cerrar el capítulo de preguntas de esta mañana con la Gaceta de Salamanca. Javier Hernández, adelante, buenos días. Hola, buenos días. Pues un poquito en relación con esta última respuesta que ha dado. Una de las medidas especiales que se han adoptado para Semana Santa es que, además de limitar las reuniones privadas a 4 personas, tenían que ser solo entre convivientes. Pero Extremadura esta semana ha hecho una especie de aclaración diciendo que sí permitiría reuniones de no convivientes en casas rurales, por ayudar al sector y porque dice que sería una especie de grupo burbuja. La pregunta es si no sé si esa excepción de Extremadura es aplicable en Castilla y León, o aquí se puede decir que tampoco en casas rurales esta Semana Santa se van a poder reunir familias que no sean convivientes. En este momento, insisto, estamos pendientes de la aprobación definitiva. Nuestra intención es transponer el acuerdo tal cual se ha aprobado en el Consejo Interterritorial. No le encuentro, no he leído el texto de Extremadura, pero no le encuentro una explicación especial a que una burbuja sea distinta en una casa rural que en una casa en una ciudad. No le encuentro, pero igual hay una explicación. Pero en principio nuestra intención es transponerlo tal cual está. Cerramos aquí el turno de preguntas de hoy. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias.